Dice que son complementarias y dos ángulos, ¿cuánto suman? 90 grados, ¿no? Entonces tú ya sabes que la razón trigonométrica de un ángulo de ellos es igual a la corrazón de la razón trigonométrica del otro ángulo, ¿no? En el caso anterior, ¿no? Cuando dije que era seno de 30, como me enseñó la señorita Milagros, seno de 30 que es igual al coseno de 60, ¿no? ¿Se entiende esa parte, chicos? Eso es lo que hemos hecho el día martes, ¿eh? ¿Se entiende, por favor? Sí, profe, con razones. Ya. Saluda a tu gallo, a tu Claudio 2. Ya está. Por si acaso, ¿eh? En los retos, si ves un pi, así un pi, se supone que este pi es un ángulo, ¿no? Es un pi radianes. ¿Y pi radianes cuánto vale siempre? 180 grados, ¿ya? Ya, por si acaso, ¿ya? Ya dicho esto, chicos, te voy a mandar el reto, ¿ya? Te voy a mandar por tu chat ahorita. A ver, déjame ver, este problema, problema número... Voy a copiar, ¿ya? Copio. Y pego acá. Ya está, te estoy mandando el problema al chat. A ver, fíjate, por favor. Ya cargo. ¿Se ve el problema? Dice problema número 32. ¿Se ve? Ya. Tienen 3 minutos, ¿eh? Tienen 3 minutos para que desarrollen. 3 minutos. Chicos,
Por enésima vez, si te estoy preguntando, ¿me vas a responder con pregunta? Por favor, ¿ya? Así, chicos y chicas, eviten responderme con preguntas. Por favor. Ya está, chicos. A ver. ¿Cuánto dice que sale? La C dice, vamos a ver ya. A ver. Dice que alfa y beta son complementarios. Muy bien. Mira, a mi cotangente de beta lo cambio por su complementario. Si es cotangente de beta, que es igual a tangente de alfa, ¿no? Acuérdate que alfa y beta son complementarios, o sea, alfa más beta es 90, ¿no? Entonces acá tengo 6 veces más 9 veces, 15 veces, ¿no? Tangente de alfa es igual a 8. Entonces tangente de alfa vale 8 sobre 15, ¿no? Haces tu triangulito. Acá está tu X. Y tangente sería 8 sobre 15, ¿no? Por Pitágoras, la altura, ¿cuánto te vale? 17, ¿no? Entonces, cuando yo lo reemplazo en E, sería 17 por el seno de alfa. Seno de alfa es 8 sobre 17. Más 15 sobre... ¿15 por cuánto? Cosecante. Cosecante es 17 sobre 8, ¿no? 17 sobre cosecante de beta, perdón. Tenemos 7, vemos. Ya está. Este es alfa y el beta está arriba, ¿no? Ahora sí, cosecante de beta sería 17 sobre 15, ¿no? Se van tus 17, se van tus 15, ¿y cuánto te sale tu E? 25, ¿verdad? ¿Qué clave te sale? La C de casa. Ya está, chicos. ¿Entendió? ¿Se entendió? ¿O muy rápido? ¿Hace dormir la música, Milagros? Ya voy a poner chacalón, ¿ya? Ya mandé la solución, chicos. Y ahí te voy a mandar otro problema, ¿ya? Otro reto, ¿eh? Y ahí voy a copiar, un ratito, dame un minuto, copiando, copiando, ya copiado, copiar y enviar. Ahí está. Ya, chicos, a ver, voy a ver si llega, 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 mandando, mandando. Ya llegó. A ver, 3 minutos, chicos, 3 minutos. Ya no te gusta mi música, te da sueño, ya voy a poner perreo, ¿ya? Perreo chacalonero.
Ya está mi perro, uno de mis perros. Baila, ¿sabes? Ya, chicos, ¿puedo hacer la solución? Dice que sale la B, ¿no? Vamos a ver ya. A ver. Te dice que. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Que alfa y beta son complementarios. Yo te pregunto, si son complementarios el alfa y el beta, ese dato que te dan seno de alfa y coseno de beta, ¿cómo son, ah? ¿Cómo que tienen que ser todos? ¿Quién me dice? El seno y el coseno de beta. El seno de alfa y el coseno de beta. ¿Cómo son? Claro, muy bien, bien. Antonio, tienen que ser iguales. Entonces, sus. Esos valores que te dan lo igual, nomás, y sale rapidito, ¿no? 2 sobre x más 2 es igual a quién, a 2 sobre quién, 2x menos 3. Ahí se va tu 2, arriba te queda 1 y 1, multiplicas en aspa, te queda una ecuación otra vez de primer grado. Ya te he dicho, ya, si no sabes resolver esas ecuaciones, bueno, tienes que practicarlo, ¿no?
El x pasa a restar, el menos 3 pasa a sumar y te sale 5, ¿no? Entonces dices que el x vale ¿cuánto? 5, ¿no? Y si te das cuenta, seno de alfa, ¿cuánto sería? A ver, seno de alfa, ¿cuánto vale? 2 sobre 7, ¿no? Entonces lo que me están pidiendo sería 7 sobre 2 séptimos. ¿Y cuánto vale eso? 2, ¿no? ¿Qué clave te sale? La B, ¿no? La B te sale. ¿Se entendió, chicos? ¿O muy difícil? ¿Ustedes cuentan, dicen? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? ¿No hay cortocircuito, nada? ¿Todavía? ¿Todo bien? ¿Todos estamos acá? ¿Todavía estamos en este plano de la Tierra? ¿Todavía no te vas al otro plano? O sea, ¿no estás volando? Ya está. ¿Ya volaste? Ah, ya volé. Ya, chicos, de verdad, ¿pues están volando o no? Para ponerte un reto más fuerte. No más fuerte, sino es teoría nomás. Profe, a ver qué me responde. Ese seno de alfa sería también coseno de beta, ¿no? Claro, por complementarios. Claro, ah, ok, profe. Ya, dígame. Chicos, ¿quieren otro reto? Sí, profe. Ya está. Voy a borrar. No está. Y ahí te mando el problema número, no sé qué número es, creo que la 29, sí, la 29. Ya, ahí está, chicos. Ya está mandando, ya mandó. A ver, 3 minutos, a ver. Y te voy poniendo, ¿qué música pongo, chicos? No sé, ¿perreo? ¿Se coló? Salsa. No, salsa no, después me pongo a bailar y después no, la canción. Pongo salsa, me pongo a bailar. Piqui. Luego pongo mirada de Yankee. Después pongo bichote, ¿eh? Mira. Ya vayan haciendo, chicos. Aprovechen, aprovechen.
Termina la música, chicos. Y hago el solucionario. La música dura 3 minutos con 20 segundos. Ya va a terminar. Quedan 7. Inés Claves, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. ¿Se resiste el problema? ¿Qué me cuentan? Ya terminó pues la música y también supuestamente el tiempo para que tú resuelvas el problema número 29. ¿Cuánto sale? No está difícil, ¿no? La pregunta 29, ¿no? ¿Y que no se escucha la música? ¿Y cómo escuchas mi voz? Un saludo para Sofía, Marti, sé que le estoy haciendo linda. Bueno, música para sordos. Ya está, chicos. No, no, ya, hablando en serio, antes que me gane el tiempo, chicos, ¿la 29 le salió o no le salió? ¿O la música está distraída? Si no, ya no pongo música, ¿no? Mira, solamente en la 29 te dice, te dan el teta, nada más, te dan tu teta, nada más te dan tu teta. Y te dice 3 veces seno de teta más 2 veces la cosecante de teta. Y este es igual a 7. Saludos para Bruce, que no sé cuál es su nombre, acá dice Bruce. Y no sé para qué más, es que están en el grupo de WhatsApp y no tengo a todos agregados en mi WhatsApp para mandar saludos. Si me ponen ahí en el WhatsApp su nombre, yo le mando saludos. Por eso mándenme saludos a tal, yo le mando, ¿no? Ya, chicos, mira. Un saludo para Maricielo, para Jack el Destripador, para Bianca, para Chupetín, saludos a David, de Chupetín dice. Para Chupetín. Saludos a Antonio, dice. Yadira. Homero, dice. Saludos para Homero. Ya, chicos, si van a pasar saludando, no voy a hacer nada. No va a ganar tiempo. Porque quiero ponerte un reto más antes que te desmayes. Ya, chicos. A ver, voy a empezar ya. ¿Quién es el gato? Ana. Acá también hay un ga. En Uni también hay una chica que es loca ga. Se llama Antea. Allá en Uni también es una loca ga. ¡Ga! Ya está. Como hombre grito por acá. ¿Cómo se vacilan, no, chicos? Ya está, está bien. También vacílense. Acá es el momento de relajarte, ¿no? De fastidiar, ¿no? Ya, chicos, ya. Ahora sí, por favor, Voy a trabajar, déjame trabajar, vea, déjame trabajar. Está bien, déjame trabajar ya. Ya. Ya, ahora sí, mira, voy a multiplicar a todo esto de acá. Ya está, escucha. Escuchen ya, voy a empezar ya, chicos. Mira. Cuando tú tienes esto de acá, chicos, que te dan acá, cuando tienes una igualdad, presta atención a lo que te voy a decir, por favor. Cuando tú tienes una igualdad, se le llama una ecuación. Donde esta parte izquierda, para los chicos, presten atención y aprendan. Esta parte izquierda se le dice miembro, mira, para que te vuelvas loco, miembro. Y en la parte derecha, profe, también se le llama miembro. Ya, miembro. Ah, entonces, profe, acá tengo dos miembros.
Sí, eres fenómeno. Entonces, ¿qué haces acá? Allá. A los dos miembros le vas a multiplicar por ¿quién? Por el seno de teta. ¿Qué, profe? ¿A mi miembro le multiplico un seno? Sí. Entonces, cuando yo le multiplico este seno, el seno va a multiplicar a cada uno. Acá arriba, acá y al 7, ¿no? Entonces, acá voy a tener 3 veces seno de teta al cuadrado, más 2 veces la cosecante de teta por el seno de teta. Y acá es igual a 7 veces el seno de teta. Yo te pregunto, cosecante por el seno, ¿a qué es igual? ¿A? Cosecante por el seno, ¿a qué es igual? Uno. Uno. Muy bien, vale uno, ¿no? O sea, uno por dos, acá tengo dos. Ese seno de 7 seno de 7 veces seno de teta va a pasar a restar. Ya, va a pasar a restar, ¿ya? Ojalá que haya espacio por acá. Ya, cuando pasa a restar, voy a tener así, mira, 3 veces seno de teta al cuadrado menos 7 veces seno de teta y este más 2. Y este lo igual a 0. Y este método ya lo conoces, este verde de acá. ¿Qué método es, profe? Es una ecuación de segundo grado, si te quieres verlo así. ¿Y cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Por aspa simple, ¿no? Por acá arriba lo voy a poner chiquitito, ¿ya? Por acá abajo, por acá abajo. Por acá. A ver, dos veces, no, 3 veces es, ¿no? Ya está. Acá sería 3 veces seno de teta al cuadrado menos 7 veces seno de teta más 2 y es igual a 0. Ahora, si te das cuenta, este problema está mezclado con álgebra, ¿no? Tienes que saber aspa simple. Entonces acá sería 3 veces seno de teta por el seno de teta, ¿no? Acá sería 1 y 2, ¿no? Porque si no, menos y menos, ¿no? Porque menos por menos te da más, el más del 2, ¿no? Ahora, cuando yo multiplico en aspa, mira, en uno me sale menos 6 seno de teta, ¿no? En el otro me sale menos seno de teta. Si yo sumo estos dos, me sale menos 7 seno de teta. Ahí está cumpliendo, ¿qué cosa? El del medio, ¿no? Cuando cumple el del medio, te das cuenta que los factores que está pasando son iguales ¿a quién? A cero, ¿no? Profesor, ¿qué estás hablando? O sea, esto, ¿no? 3 veces seno de teta menos 1 por seno de teta menos 2. A cada factor que lo igualo a 0. Entonces, el primer factor de esto lo igualo a 0 y acá también el segundo, ¿no? Cuando yo lo igualo a 0 en el primero, acá me sale que el seno de teta vale un medio, digo, un tercio, perdón. O el otro seno de teta, ¿cuánto te vale? 2. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos te vas a quedar? ¿Cuál tiene más lógica? ¿Con el Dos. primero o con el segundo? Usa tu lógica. Usa tu lógica. ¿A qué es igual? Cuando tienes un triángulo, por favor, piensen, piensen. Si tú tienes un triángulo donde tienes, ponte tu cabeza. ¿El seno a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, acá sería 2 entre 1. Acuérdate que el seno siempre va a ser qué cosa, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Con el primero o con el segundo? ¿Qué me responderías? ¿Con el primero o con el segundo? ¿Por qué con el segundo? Yo creo que con el primero, ¿Qué? porque está 1 y 3, sería el O y H. Claro, pues con el primero, con el segundo no hay lógica, pues. ¿Cuándo has visto que el cateto opuesto es mayor que la hipotenusa? Seguro que en tu planeta Namekusein ahí de repente funciona, ¿no? Pero acá en el planeta Tierra no trabaja así, pues. Entonces, ¿con cuál te vas a quedar? Con el primero, ¿no? Con esto no existe, esto no existe. Pero aparte creo que a ¿Ya? mayor ángulo se le pone mayor lado, ¿verdad? Sí, pero acá no tiene que ver nada de eso. Solamente estamos usando lógica de razones trigonométricas. Entonces, acá tú dices que el seno de teta vale un tercio. Entonces, tú haces tu triangulito y ya salió, ¿no? Porque acá te sale, esto sería tu teta. Esto vale 1, esto vale 3. Por Pitágoras, esto vale raíz de 8, ¿no?
Entonces acá sería 2 raíz de 2, ¿no? Y justamente, ¿qué te están pidiendo? Es, a ver, déjame ver, habrá espacio. Que por acá, chiquitito. ¿Qué me están pidiendo? Me piden raíz de 2 por la cotangente de teta. Cotangente de teta es 2 raíz de 2 sobre 1, ¿no? Más 3 veces la secante. La secante, ahí sería 3 sobre 1, ¿no? Ya, si te das cuenta, acá te sale raíz de 2, por raíz de 2 es 2, por 2 sale 4, más, y acá te sale 9, ¿no? Y 9 más 4, 13, ¿no? ¿Qué clave te sale? La D. ¿Qué tal el problema? Bonito, difícil, feo, guácala, no me gusta, profe, vuelvo a nacer, me matriculo otra vez en la academia, no sé, ¿qué opiniones? Mucho nivel, profe. Mucho nivel, bueno. Los demás que comentan, mucho nivel. Así se Más o entendió. menos, profe. Profesor, ¿ese 2 raíz de Profe. 2 lo sacó de Pitágoras? Claro, pues, 9 menos 1 es 8. Raíz de 8, 2 raíz de 2, ¿no? Claro. Profe, ahí se aplica un artificio también, ¿no? O sea, lo multiplica por el seno también. Claro, y también si quieres, la cosecante que es igual. 1 sobre seno, ¿no? Haz la Claro, yo también lo iba cooperación a hacer de. así, pero pensaba que no me iba a salir. No, así, tú inténtalo todo. La cosa es que tú acá aprendas a ver todo eso. Ya, pero ¿se entendió, chicos? Profe, Hablen, hablen, chicos, habla por un reto más, para irme contento. Profe, usted lo multiplicó los ambos lados por seno de teta, ¿no? También pudo haber multiplicado por coseno, por cosecante, perdón. Sí, también, porque se van. Ya, ¿quieren otro reto, chicos? O ahí nos quedamos. Nos quedan 4 minutos. ¿A qué hora tienen clase, ah? Tienen clase, ¿no? Profe, la 10 puede avanzar de la práctica. ¿Viste la práctica? Yo quiero un reto más. Creo que dejaste como tarea para que tú intentes. Ya después me preguntas, ¿no? Hablen, chicos. ¿Quieren un reto más o no? O me voy así triste y desconsolado. Ya, chicos, te voy a enseñar una propiedad, ¿ya? Si te dan así que la tangente de. Eso creo que lo hemos demostrado, no me acuerdo. Tangente de teta multiplicado por la tangente de otro ángulo, beta. Si te dice que es igual a 1, chicos. ¿Qué se cumple, profe? Que teta más beta, ¿cuánto vale? 90 grados, ¿ya? 90 grados, ¿ya? Esta es una propiedad que te estoy poniendo para el reto que va a venir. ¿Ya? Pero eso también se demuestra. Ya, entonces dicho esto, acá te mando el reto, ¿ya? A ver. No te rayes, usa tu aritmética acá. Acá ya es aritmética, ¿ya? Ah, nada de otra cosa. Ahí va, chicos. Chicos, ¿nos podemos quedar 5 minutos más o se molestará su profesor de. Creo que le toca aritmética después, ¿no? Empieza a las 12:40, profe. Ah, entonces nos podemos quedar 5 minutos más. Ahí está, ya le mandé. Llegó el problema, chicos. A ver, intenten, por favor. Ahora sí.
Ya, chicos, le salió. Ya pasó 5 minutos. A ver, pueden escribir, chicos, cómo va. ¿Le sale, no le sale? ¿Se resisten? ¿No quiere salir la clave, profe? Ya te desmayaste. No te preocupes, acá te voy a levantar, ¿ya? Y Andrea, te levanto ya. Así también, Antonio, te levanto. Ya. Vamos a levantar gente. Un toque, profe, ¿Te ya casi me sale. confundes? Ya, te doy un minuto más. Para los que están desmayados, ¿han sumado esos ángulos? Tú, Andrea, sumaste los ángulos. Andrea. Ya está. Voy a empezar ya, chicos. Porque nos quedan 5 minutos y espero al chico Piero. No, vamos a quedar hasta mañana, entonces. Ah, voy a bajar el volumen. Ya está. A ver, en el problema te dice que, a ver, voy a borrar esto. Acuérdate que acá, cuando tengo el producto de dos tangentes, me doy cuenta que los dos ángulos son complementarios, ¿no? Y ahí está la propiedad que te dejé. Entonces, acá en el problema 48, que está hermoso, sale rapidito, ¿ya? Dice que la tangente de 3 alfa más beta multiplicado nuevamente por otra tangente de 3 beta menos alfa es igual a 1. Yo ya te dije, ¿no? Entonces, estos dos ángulos que están acá tienen que sumar ¿cuánto? 90, ¿no? Entonces, si yo sumo, chicos, te das cuenta que sería 3 beta menos alfa, perdón, 3 alfa menos alfa sería 2 alfa, ¿no? Más. Acá el beta más el 3 beta sería 4 beta, ¿no? Y eso 4 te vale 90, ¿no? Si le sacamos la mitad, bueno, si le saco la mitad, acá sería 2 beta más alfa, ¿no? Y esto es igual a 45. Ya está. Por acá voy a hacer lo que me están pidiendo, ¿ya? Me piden acá seno de quién, ¿no? De 4 alfa más 2 beta. ¿Qué más te están pidiendo? Menos coseno de ¿cuánto? 2 beta menos 2 alfa. Más raíz de 2 por el seno de ¿quién? ¿Ah? De alfa más 2 beta. Acá todo sobre 1 más secante de alfa más 3 beta, alfa más 3 beta, más menos cosecante de quién, ¿ah? Alfa más beta. Ya está, chicos. Ahora sí, presta atención. Presta atención. Ya voy a cambiar de color, porque acá viene la solución. Alfa más 2 beta, esto sí lo tenemos, ¿no? Al ojo, ¿no? Me imagino que sí lo sacaste rápido, ¿no? Alfa más 2 beta, profe, es esto, 45. Y esto vale 45. O sea, seno de 45 es 1 sobre raíz de 2, ¿no? O sea, todo este producto raíz de 2 por el seno de 45 vale 1. ¿Sí o no? ¿O miento? Sí, profe. Ya está. Yo te pregunto, presta atención a mi pregunta, porque esta pregunta sale al ojo. Estos dos ángulos, ¿cuánto suman? ¿Eh? Suma los ángulos en tu mente. Seis alfa. Suma,
A ver, dime, ¿cuánto es la suma de esos dos ángulos? Primero sumas tus alfas, después sumas tus betas. 2 alfa más 4 beta. Claro, está 2 alfa y 4 beta. Y mira lo que hice, lo que hemos sacado ahorita, arribita, antes del verde cuadradito. ¿Qué cosas son esos dos ángulos? 90. 90, Pero 90. ¿cómo se le llama esos dos Complementario. ángulos? Complementario. Entonces, ¿el seno de uno es igual a quién? Habla. Estos son 90, o sea, son complementarios. Como te decía. O sea, profe, que el seno de 4 alfa más 2 beta, ¿a quién sería igual? Este sería el coseno del otro ángulo para sumar 90. ¿Y el otro quién era? Justamente el otro, pues 2 beta menos 2 alfa. Entonces, ¿qué pasa? Se va. ¿Te das cuenta o no? Hablen, chicos. Hablen, hablen. Profe, ¿por qué se Chicas. van? ¿Se entiende? ¿No se entiende? A ver, chicos, si te das cuenta, abajo hay otro complementario, ¿sí o no? Esa secante y la cosecante. ¿Hay otro complementario, sí o no? Chao, profe. Y entonces, ¿qué pasa con la secante y la cosecante? ¿Qué pasa con la secante y la cosecante? Se van, claro, se van, pues porque también son complementarios, pues, profe. Estos dos son, ¿qué cosas son? Complementarios, pues, profe. Entonces, la secante de uno es igual a la cosecante del otro. Ah, profe, se van, pues, se van. Entonces, arriba, ¿cuánto me quedó? Me quedó raíz de 2 por el seno de 45, que es, como te decía, 1 sobre raíz de 2. Y abajo, profe, me queda solamente 1 porque se va, pues. ¿Y cuánto te sale 1 entre 1? ¿Cuánto es 1 entre 1? 1, ¿no? ¿Qué clave te sale? La A. Ya está. ¿Se entendió, chicos? ¿O no se entendió la solución? Sí, profe, la parte del denominador, ¿podría repetirme eso? Ya dije ya, la cosecante. La secante y la cosecante son complementarios. A ver, súmalos en tu mente. ¿No sería 2 alfa y 4 beta? ¿No te suman 90 eso? Ah, claro, ah, ya, verdad, sí. ¿Te das cuenta que así puede venir tu examen de admisión? Cosas Profe. prácticas que ya, pues, ya sabes. Profe, yo me estaba Y demorando reemplazando. así va a venir tu intensiva. Por eso yo ya te estoy enseñando lo básico. Tú dirás, ah, su, qué fácil, ¿no? Ya, así es de fácil, básico. Pero cuando llegamos al intensivo, voy a usar más tu cerebro. Cuando llegamos al avanzado, te voy a usar más todavía tu cerebro. ¿Ya, chicos? Así que estamos yendo despacio a más. Así que no te sientas menos, no te sientas mínimo. Estamos yendo para que tú aprendas. ¿Está bien, chicos? Ya, chicos, ahí nos quedamos. Sé que tienes clase ahorita, me gustaría quedarme un poco más, pero el tiempo es oro, ¿no? Espero que te haya gustado. Saludos a todos. Un abrazo. Besos no, porque no me gusta mandar besos. Y cuídense, pues, ¿no? Nos vemos el otro martes. Ya puse la teoría de la número, de la teoría semana 4. Vayan estudiando, por favor. Gracias, profe. Ya, nos vemos, nos vemos. Hasta luego.